Egunongustio y Teskerri Casco, Tecnalia eh, Perspective, Bimilata, Amayura, Torchagaitik. Eh, muchas gracias por acompañarnos en, en este evento, en este foro que, que se celebra por primera vez y que pretendemos que se consolide como un foro de encuentro con todos ustedes con carácter anual. Contamos en. En la, en la sesión, que se celebra poco después de haber cerrado la haber hecho la reunión de socios colaboradores, la Asamblea de Socios Colaboradores, nos encontramos con patronos y socios colaboradores de la Fundación, fundación Tecnalia Research and Innovation, con representantes de las empresas y de las instituciones, con aliados y socios científico tecnológicos y también con colaboradores de Tecnalia en los distintos ámbitos económicos y sociales. Perspective 2013 es un foro de encuentro para debatir temas de actualidad con el que vamos a tratar hoy, ¿eh? los pilares de la tercera revolución industrial. Para ello contamos con expertos internacionales que nos van a ayudar a conocer experiencias, retos y oportunidades relacionados con la industria del futuro. ¿eh? Me acompañan en la mesa John Skip Leitner, eh, Principal and Independent Consultant at Economic and Human Dimensions Research Associates. Manuel Torres, Presidente del Grupo M. Torres. Francisco Javier Boyo, director general del Grupo Huisco, y José Jaureguizar, director general de Tecnalia. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Quisiera eh, agradecer en primer lugar la predisposición de la consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad eh, para asistir al cierre de esta sesión por motivos de agenda. No le ha sido posible acompañarnos, eh, pero eh, tenemos la, la fortuna de que. Eh, Contamos con Alexander Arriola, director general de la SPRI, que, que ha tenido el, el detalle de acompañarnos para hacer el cierre de esta sesión. Muchas gracias también, Alexander. Tecnale Perspectives 2013 tiene lugar tras la celebración de la Junta de Socios Colaboradores de la Fundación, como os he comentado, y que ha generado un pequeño retraso en el inicio de la, de la sesión, por lo cual os pido disculpas. Una junta general donde hemos informado las actividades realizadas en el 2012 y las previsiones para este año en curso. Como todos ustedes conocen, Technology Research and Innovation es una fundación privada, sin ánimo de lucro, cuya misión es transformar el conocimiento en PIB para mejorar la calidad de vida de las personas, generando oportunidades de negocio para las empresas. Nacida el 1 de enero de 2011, en estos dos primeros años y medio de funcionamiento, Hemos reforzado los cinco pilares en que se asienta nuestro marco estratégico. La sostenibilidad económico-financiera. A mí me gusta recordar las palabras de Joseba Jaureguiza diciendo que una fundación sin ánimo de lucro no quiere decir que tenga ánimo de pérdidas y yo creo que es importante preservar y hacer crecer nuestro fondo fundacional. La relevancia internacional, la excelencia investigadora, el impacto económico y social y personas comprometidas construyendo así una organización mezcla de tecnología, tenacidad, eficacia, audacia e imaginación. 2012 no ha sido un año sencillo. La crisis nos ha impactado como no podía ser de otra manera. Y hemos reducido nuestros ingresos en un 4,5%, hasta los 110 millones de euros. Un resultado que, aunque no podemos considerar satisfactorio, sí es razonable en la coyuntura actual. Somos muy conscientes de que ahora más que nunca debemos estar comprometidos con el futuro y la superación de las dificultades. Debemos buscar la sostenibilidad, ser creativos y adaptables, pero sin poner en riesgo nuestro futuro como organización y como referente tecnológico para las empresas. En la actual situación de crisis económica se hace imprescindible transformar rápidamente el conocimiento en riqueza y bienestar. Es el momento de la investigación aplicada. Países líderes como Estados Unidos, Gran Bretaña o Alemania refuerzan sus estrategias de reindustrialización e innovación, tomando como referencias los grandes centros de investigación europeo, entre los que se encuentra Tecnalia. Desde esta posición de referencia queremos contribuir a que nuestro país disponga de una industria competitiva, con unos productos y procesos productivos de vanguardia y apoyados en una avanzada tecnología. Porque Tecnalia, no es un no es, es porque Tecnalia es un proyecto necesario, es un proyecto necesario para la sociedad en general y para las empresas en particular. Quiero agradecer el esfuerzo y compromiso de las personas que forman Tecnalia y a aquellos que han hecho posible su actual realidad y que nos impulsan y ayudan a seguir adelante. Y en este camino hacia el futuro vamos a iniciar Tecnalia Perspectives 2013 con la conferencia Best International Practices, the Pillars of the Third Industrial Revolution. que impartirà John Skip -Leitner.